La gran civilización maya tuvo un importante número de asentamientos dentro del sureste de la República Mexicana, y Chiapas es hogar de lugares como Palenque. La zona arqueológica de Palenque fue descubierta en el siglo XVIII y forma parte de la porción central del área maya, que tuvo un notable desarrollo cultural hasta fines del período clásico. Es un sitio de sobresaliente belleza arquitectónica e importancia estética, haciendo a esta una ciudad excepcional, ubicada en medio de la selva, una de las más grandiosas creaciones de los hombres de la antigüedad. Los edificios principales de Palenque son el Templo de las Inscripciones y el Palacio. El primero es el más importante por su tamaño y significación, y debe su nombre a grandes tableros esculpidos que contienen una de las más largas inscripciones glíficas mayas, con un total de 620 glifos. En él se encuentra el sorprendente mausoleo, en cuyo centro está un sarcófago monolítico que guardaba los restos del rey Pakal. Su descubrimiento ha sido uno de los más importantes hallazgos arqueológicos de los últimos tiempos. El palacio es la obra arquitectónica más grande de todo Palenque y es de una belleza incomparable. Su elemento más notable es la torre de cuatro lados y parece ser la única del período clásico en el área maya. A través de la imagen de esta ciudad, que fue abandonada, destruida y a la vez protegida por la selva, se pone de manifiesto el hecho de que antes de la conquista, los indígenas mesoamericanos crearon grandes civilizaciones organizadas política y socialmente, sostenidas por altos valores religiosos, artísticos y científicos. Otras edificaciones importantes son el Templo de la Reina Roja, el Templo de la Cruz Foliada y el Templo del Sol. Otro gran asentamiento maya se ubica en la zona arqueológica de Bonampak, que quiere decir muros pintados. La ciudad de Bonampak se localiza en el corazón de la selva lacandona y la llegada hacia este sitio lo hace muy especial, pues por vehículo es imposible. Así que la mejor forma es por agua o por aire. Este sitio ha trascendido por sus murales, magníficamente pintados mediante una excelente técnica pictórica que hoy por hoy han sido las imágenes que revelan la vida del mundo prehispánico. Las características constructivas y escultóricas de sus edificios son las mejores muestras de la compleja cultura maya en Bonampak. La gran jungla de Chiapas, al margen del río Usumacinta, alberga otro sitio arqueológico digno de mencionar, Yaxchilán. Lo que comenzó como una aldea hace 2000 años, terminó siendo una de las ciudades más bellas y poderosas de la cuenca del Usumacinta, logrando así su máximo esplendor entre los años 550 a 900 d.C., correspondiente al período clásico tardío.